Sala Duarte Contemporáneo abre sus puertas a las exposiciones Canción de Cuna de Ana Claudia Múnera y Girovagos Rastreos de Juan Luis Mesa, ambos artistas y docentes de la Escuela de Artes de la Facultad de Arquitectura. En el marco de exposiciones de este año, la que corresponde a los profesores de la Escuela de Artes, tenemos el privilegio de ver dos instalaciones de dos profesores que realizan trabajos diversos, uno más escultórico y otro más referido a la imagen. El caso escultórico es el trabajo del profesor Juan Luis Mesa, cuya obra se llama Girovagos Rastreos, que obedece a una experiencia de él sobre su casa de habitación y sus procesos de construcción y de construcción. En el caso de Ana Claudia, que también es una referencia autobiográfica, ella nos plantea una relación entre el día de su nacimiento y los acontecimientos internacionales que estaban en vigencia en esa época, concretamente la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos y el alunizaje por parte del Apolo 11 a la Luna. La profesora Ana Claudia Múnera trae la exposición Canción de Cuna, inspirada en un recuerdo de su primera infancia. Su padre la cuidaba y la entretenía mostrándole imágenes de la revista Life en español, por lo que la artista en su muestra retoma registros de la publicación entre los años 1966 y 1969. La exposición de hoy, que se llama Canción de Cuna, surge de una memoria familiar que es paralela a una memoria de época de los 60. Trata sobre un recuerdo que donde mi padre, cuando yo era una bebé, me cuidaba y me entretenía poniéndome las revistas alrededor de la cuna, y entonces yo crecí en mis primeros años viendo muchísimas imágenes. Este episodio lo retomo para revisitar creando unas piezas que se acercan desde una mirada pues ya de mi adultez a una escena de la infancia que marca toda una época y toda mi generación, porque es la Guerra Fría, es la carrera espacial, venimos de las crisis de los misiles en el 61, que fue algo que casi nos lleva a la Tercera Guerra Mundial. Yo no había nacido cuando eso, pero sí me tocaron pues como todos esos miedos y esos rezagos. Bueno, básicamente como una época muy, muy especial. Juan Luis Mesa presenta su obra Girovagos Rastreos, un proceso de laboratorio iniciado hace 6 años, que hace alusión a un complemento que se opone. Girovago se refiere a lo nómada, lo móvil que tiene muchos lugares, y rastreos tiene que ver con las cosas que en apariencia son estables. Esto es un proceso, es como un laboratorio que yo empecé a desarrollar desde hace 6 años, en lo que me hago una pregunta en términos espaciales y escultóricos alrededor de lo que puede surgir en torno a la experiencia de la casa, el espacio doméstico y toda la serie de, como de circunstancias que a uno le inciden como en la supuesta estabilidad que una casa brinda. Y cuando digo supuesta es porque hay, y ahí se desprende como un asunto también que a mí me parece muy, que me gusta mucho, y es pensar que lo estable se mueve y lo inestable se estabiliza. En esos 6 años yo he hecho como una arqueología en torno a unos espacios domésticos en la cual yo he podido también como borrar la idea de pasado, de ese pasado, de ese espacio, y actualizar en su estado lo que ese espacio realmente brinda, ¿cierto? Entonces yo he podido como reencontrar un montón de cosas que yo no sabía que yo había fundado en ese espacio, ¿cierto? Este trabajo va a cambiar cada semana. Entonces es un asunto como que tiene que ver
con lo que te decía, lo inestable. Entonces yo nunca nada es como uno cree que es. Entonces las prácticas con los espacios y con los habitabilidades nunca son las mismas, y más cuando tú has tenido la posibilidad de ver edificar, construir, modificar, levantar, derribar, rastrear cómo se hizo, cómo no se hizo, qué faltó, qué no faltó, ¿cierto? Mientras que la artista Ana Claudia Munera presenta hechos como la Guerra Fría, la llegada del hombre a la luna, la crisis de los misiles en Cuba, entre otros, Juan Luis Mesa realiza una reflexión sobre cómo una vivienda o morada se puede caer y volver a levantar. Ambas exposiciones inspiradas en vivencias y recuerdos personales.